las vivencias que vivimos en los años 60, en nuestro querido Tuxtla, que ahora lo extrañamos mucho porque ha habido un cambio radicalmente, ¿no? Los que no conocieron nuestro famoso río Sabinal, que ahora lo añoramos sinceramente, porque ahí convivimos en ese río tan famoso que fue en esos tiempos de los 60, que era una aguas claras y que era de abundante pescado, había mucho bagre, había mucho cangrejo, y estaban precisamente, era una zona boscosa lo que era todos los, en ambos lados del río Sabinal, y había gente, por ejemplo, que de nuestra niñez que lo disfrutamos grandemente. Nuestros hermanos nos llevaban a pasear, no había cines que matinada, sino que llevaba la comida, la naturaleza propia que ellos querían que sintiéramos, ¿no? Que nos amarraban, éramos 15 niños, entre sobrinos y todo, nos amarraban un lacito cada metro para que no nos perdiéramos, porque era muy boscoso lo que es el río Sabinal. Y en ese tiempo no había, había dos puentes nada más, que era el de la Escuela David Gómez y de la Pimienta nada más, era el paso. Y era un agua tan, tan preciosa, tan pura, que de ahí comimos pescado nosotros. Nuestros hermanos, antes de meternos a bañar, disfrutamos esas aguas frescas de nuestro querido Tuxtla, del famoso río Sabina. No puedo contarte mucho porque se me van las palabras, el tiempo, los recuerdos. ¿Qué te podía decir? Pero sí te voy a decir que era maravilloso, era una cosa muy linda, no lo puedo, no te lo puedo descifrar, porque el río corría y era limpio, todo lo que al alrededor era limpio, era frutas sanas, y nosotros éramos muy, muy niños, y todos mis hermanos y yo jugábamos en la orilla del río, nos bañábamos, la gente lavaba su ropa, lavaba ropa ajena, lavaba ropa de ellos, así. Y no era sucia el agua, era limpia, limpia. Y que esas aguas eran tan magníficas, tan saludables, que ahí tomábamos agua, que no lo cree la gente, tomábamos agua, había muchas, a provincia del río donde brotaba el agua, y ahí nosotros tomábamos agua. ¿Cómo era posible que una comida en abundante pescado y las aguas mismas de ahí, hacíamos unos caldos, pero nuestros hermanos mayores, y que ahí tomábamos, ahí comíamos, ¿no? Entonces, ¿qué? Sí, sí, todo muy bien, así que pues son partes fundamentales de la vida misma, que la naturaleza y la misma mano del hombre lo ha venido acabando. Nosotros nos bañábamos todos los días en el río. Y era muy sano el agua, muy sano. Y una señora todos los días iba a vender arroz con leche, atol de elote, y vendía cosas para comer. A las señoras que estaban lavando, les vendía empanaditas de carne, les vendía tortilla caliente, sí, los vendía con queso, y todos compraban, era precioso. Desgraciadamente pues se acabó, malinterpretaron muchas gentes, las autoridades también, que vieron que
empezaron a invadir gente a los litorales del río y lógicamente que se fue acabando. Poco a poco se fue terminando y acabándose el río. Ahora no sé cómo está, porque nadie llega por ahí, pero todavía hay recuerdos, rescoldos, se podría decir, de lo que fue el Tezcuyapan. Queda un recuerdo muy grande, muy gratificante, de los que realmente vivimos y convivimos en esa época nosotros. Que no nos crean algunas gente en este tiempo, no importa, pero nosotros somos parte fundamental de que ese río sí dio mucha vida a Tuzla, simplemente. Y muchos tuzlados que aún son mayores que nosotros, que aún viven, recuerdan. Y es gratificante cuando nos encontramos con gente que conoció ese río también. Hasta a veces rodamos lágrimas porque se acabó. La belleza que Dios nos dio natural, no acabó la mano del ser humano. ¿Sí? Y esas aguas, si siguieran ahorita, nuestros hijos disfrutarían de ese río tan famoso, tan bello que era realmente. Ese bosque que había se acabó completamente, ¿no? Ese río era grande en extensión y, ¿qué puedo decir? Da tristeza por lo que está pasando y ahorita que se acabó el río, en la afluencia del río. Pero queda un grato recuerdo para nosotros de que lo gozamos, lo disfrutamos esas aguas del río Sabinal, ¿verdad? Sí, pues la verdad, uno como padre quisiera que no les faltara nada, ¿no? Que tuvieran todo, ¿no? Pero así como estamos viendo el tiempo ahorita, pues no podemos acertar o asegurar de que les va a ir muy bien, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que hacer como ser humano, y principalmente uno como padre, tenemos que irles orientando cómo cuidar esa parte, ¿no? Del medio ambiente. Desde recoger una basura o desde no tirar una basura, ¿no? Creo que es fundamental. Y pues ya de ahí, yo creo que dentro de su formación es parte de su responsabilidad también ellos poder elegir cómo actuar, ¿no? De formarse adecuadamente. Pero en el sentido de poder como prever un futuro de ellos, pues es un poco complicado, no sabemos cómo vaya evolucionando. Creo que está difícil el poder acertar cómo será su futuro. Incierto. Pero sí, es nuestra responsabilidad que desde ahorita podamos ir orientándolos, formándoles, cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidarse ellos, porque desde ahí también tiene que ver, sí, principalmente enseñarles los valores, los principios. Y muchas veces mira uno que están rotas las llaves ahí y lo están desperdiciando. Uh-huh. Hay mucha gente que no está consciente del valor de ese líquido, vital líquido, ¿no? Pues es que la sociedad ha tomado un actuar muy como superficial. Vive nada más al día porque vive. No se hace consciente. Uh-huh. No es generalizar, pero en su mayoría actúa así. Sí.
conozco hasta ahorita un río que no sé cómo le llamaban el río, pero que está en la orilla de un lugar que se llama Julián Grajales. Y hasta ahorita corre agua. Y nosotros nos bajábamos caminando de ahí, de Benito Juárez. Benito Juárez se llama el lugar donde viven mis papás. Y el río estaba como 40 minutos o una hora quizás caminando por los cafetales, bajábamos. Aparte de que hay por dónde llegar con carro, pero pues no se contaba, ¿no? Sí. Entonces bajábamos allá, nos poníamos de acuerdo con los compañeros así en plebe y nos íbamos todos ahí, bajábamos tropeleando en el cafetal y agitándonos, ¿no? Sí. Al fin, chamacos, pues, sí. No tan pequeñito, pero ya 12, 13 años, así uh-huh. nos bajábamos. Entonces, ese río cristalino se veía el agua. Bien, bien, o sea, una belleza, pues, digo, ahorita, ¿dónde vamos a encontrar aquí en Tuxtla uno, no? Y me acuerdo, pues, que había un árbol así, árbol grande, pero que tenía una rama así, y desde ahí nos aventábamos así, y al agua, pues, dábamos vuelta, pues, como estuviéramos en un concurso, ¿no? Sí, marometa le hicimos, ¿no? Dábamos vuelta, pues, y siempre, era cada domingo que llegábamos ahí a bañarnos, frío, el agua transparente, bonito, pues. Se miraba todo el piso del río, pues. Con toda confianza nos aventábamos, con seguridad, porque no hay piedra, no hay lodo, nada de eso, bien limpio. Había mucha agua y en un lado había un poquito de agüita y ahí había mucha tierra y mucha piedra. Ok, ¿no había basura? No. Sí. Sí, ¿verdad? Pero en el agua donde está mucha agua no podemos tocar piso. Está muy hondo. Uh-huh. Ah, bueno. Y añoto, pero hay una pared, pero que se puede sentar así. Ah, ok. Y se pueden sentar y hay... En el otro lado, aquí, está un poco, no está muy hondo. Uh-huh. Está mucho hondo, pero cuando lo compramos a la vida, podíamos nadar, pero en el otro lado había muchísima agua. Mucha. Y podía, Ángel y Atamio podían nadar. O sea, tan más grande. Y a Lucero, uh-huh. Porque le invitamos que vaya con nosotros. Ah, bueno. Trajimos mucha comida. ¿Ah, sí? Pero no trajimos plato. Se me olvidó decirle a mi mamá que trajimos plato. ¿Y cómo le hicieron? ¿Con la mano? No. ¿Con qué? ¿Comprar? Con tapas. Ah, con tapas. De los trastes. Uh-huh. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien porque así no hacemos basura. ¿Verdad?
Mira. Mira. Ese es el cañón del sumidero. ¿Ves todo eso? Es basura. Es basura. Todo eso que se ve ahí, mira, mira eso. Parece que es fuera tierra, ¿ah? Pero es basura, todo, todo. Mucha basura. Mucha papel, botellas, desperdicio, todo, mira, todo eso. Elote. Que elote, exactamente. Hay muchos elotes tirados, ¿ah? ¿Cómo ves eso? ¿Qué opinas? ¿Estará bien o estará mal que estemos tirando basura ahí? Se ve mal. Se ve mal, ¿ah? Brendita, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Has pensado en eso? Quiero ser doctora. ¿Doctora? Órale, no, quiero que sea Masta Mosca. ¿Quieres qué? Masta Mosca. ¿Masta Mosca? Ajá, la Kenita. ¿La qué? La Kenita, mi hermanita chiquita. ¡Ah! Chiquito. Ella quiere ser eso. O sea, tú quieres ser doctora. Uh-huh. ¿Y tu hermanita? Me dijo que ya no quiere ser mentir. Quiere ser dentista, ella no quiere hacer eso. Ah, ok, quiere ser, ella quiere ser dentista, tú quieres ser doctora. Ok, ¿quiere ser doctora por qué? ¿Porque quiere ayudar a las personas? Muy bien, quiere ser doctora, muy bien. Pues estoy seguro que vas a ser una gran doctora cuando seas grande. Es un futuro muy incierto para los niños, totalmente incierto, porque ven una cosa ya acabada. ¿Qué futuro quisieras para ellos, para tu familia, para tus nietos? Quisiera que no se acabara el agua, que estuviera limpia todavía. Que estuviera tan bonito como antes. Poco a poco se va acabando el agua. Hasta el río se ve muy poquita agua, que ya no corre el agua. Por ejemplo, el Tezcuillapan, ya no hay agua. De ver que se está acabando el mundo, lógicamente en cuanto a la naturaleza, que la misma mano del hombre lo está acabando. Uno como padre quisiera que no les faltara nada, ¿no? Que tuvieran todo, ¿no? Pero así como estamos viendo el tiempo ahorita, pues no podemos acertar o asegurar de que les va a ir muy bien. Me encanta jugar. Uh-huh. Me encanta ir al parque, me encanta pasear con mi papá. Cuando seas grande, ¿tú quisieras que siguiera lloviendo? ¿No sea grande? Cuando tú seas grande, cuando seas doctora. Sí. ¿Por qué? Porque va a salir, porque puede salir Nuku, o puede salir Acoiris, o puede salir Ganisa, o se puede refrescar las plantas.